Hola, ¿qué tal amigos de Pradomanía TV? Les recuerdo mi nombre, Carlos Prado. Estamos en un nuevo clásico del Astillero en el Estadio Alberto Spencer Herrera, más conocido como Estadio Modelo de la ciudad de Guayaquil. El día de hoy se va a jugar el clásico del Astillero, el clásico 212 en Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, donde la superioridad la tiene apenas Barcelona con dos clásicos. 66 clásicos a favor para los amarillos y 64 clásicos ganados para el club Sport Emelec. Hoy se puede cortar la diferencia, puede aumentarla por uno Barcelona o tal vez se registre otro empate. Eso estaremos pendientes en este escenario deportivo donde muchos recuerdan esos clásicos de los años 70, 80 e incluso algunos que se jugaron en la década de los 90. Vamos a conversar con la gente, con los hinchas de Emelec y también con los hinchas del Barcelona, de los clásicos que recuerdan la jugada, los goles, aquellos jugadores que marcaron historia. Y en este escenario deportivo se registró la mayor goleada en un clásico del Astillero, que fue a favor del club Sport Emelec, 6-0 en el año 1990. Vamos a conversar con la gente del Bombillo. Amigo, hoy gana Emelec. Hoy día comenzamos los triunfos y le dejamos fuera a Barcelona de la opción a la primera vuelta. Recordando esos clásicos que se jugaban en este escenario deportivo. Sí, claro, yo los vi todos acá, pues ya por mi edad, figúrese usted, todos los clásicos he visto aquí. Todos esos grandes jugadores. Hoy día tenemos nueva gente y hoy día comenzamos el camino al tetracampeonato. ¿Recordando esos clásicos del Astillero que se jugaron aquí en el Modelo? Claro que sí. Era fantástico venir aquí, con toda la familia, no había las discrepancias que hay ahora entre las barras. Las barras eran amigas. ¿Sí? Eran amigas, todos veníamos Barcelona y Emelec juntos. Al tercer campeonato, mi padre, al tercer campeonato. ¿Cuánto se gana el día de hoy? 2-1, 2-1 ganamos. ¿Goles de quién? Goles del Traca y de Mena. ¿Cuánto gana el Bombillo? 2-1, apretado va a ser el marcador. 2-1 ganamos con fe. ¿Goles de quién? Esperemos de Tracualursi y de Huanca. ¿Tetracampeonato? Así es, aparentemente. Ojalá que la mentalidad del técnico cambie un poco. Tiene que mirar al banco y no dejarse llevar por los extranjeros, porque para mí está un poco bajo el vikingo. Tiene que darle a la juventud prioridad. Pero Mina demostró en el partido anterior que está todavía para el vamos. ¡Gana el Bombillo! Obvio que tenemos que ganar, aunque dice mi esposa apretada, pero Dios mediante, con fe y alegría que vamos a ganar. Y cuando gane Emelec, ¿cómo celebra la familia? ¡Ay! Una locura, algarabía, nos llena de emoción, el corazón se nos quiere salir, pero esperemos con fe que ganamos. Hola mi amiga, ¿cómo está? ¿Hoy gana el Bombillo? Sí, alentar al Bombillo ahora. ¿A quién viene a apoyar? ¿A qué jugador viene a apoyar el Bombillo? A todos. A todos. ¿Cuánto gana Emelec? 2-1. Aquí lo que más se recuerda es los partidos que vivíamos, hinchas de Barcelona, Emelec, disfrutando juntos, pero ahora lamentablemente sabes, es una guerra, ya no se puede disfrutar así como antes, ¿no? ¿Algunos goles que usted recuerda? Por supuesto, goles de Raimondi, de Rafa, del Pibe Ortega, de Jorge Bolaño, de Miori, de Lupo Quiñones, Siveira, los tres goles olímpicos. Son cosas que no se olvidan, ¿no? ¿Quién gana hoy? Emelec. ¿Cuánto gana Emelec? Gana 3-0. 3-0 se repite la historia. Y la muerte nos va a separar. ¿Quién gana hoy, amiga? Emelec gana hoy. ¿Cuánto gana Emelec? 2-0. ¿Goles de quién? Espérese. De Huanca, sí, de Huanca y el traca. ¿Cierto que a la mujer le queda mejor el color azul? Por supuesto, el azul es todo. ¿Qué color le queda mejor a una mujer en una camiseta? ¿Amarillo o azul, Jennifer? Creo que cualquiera. Toda la mujer es bella y cualquiera le luce mejor. ¿Y a usted cuál le gusta, el amarillo o el azul? Las dos. El color es el azul, amigo. La amarilla no se ve tan... Ninguna mujer es guapa con amarillo. ¿Cómo prefieren a las mujeres? ¿Con camiseta amarilla o camiseta azul? No, azul, compañero, azul. Óyeme, le gana 2-1. 2-1. Perfecto, ¿ah? ¿Eh?
¿Y por qué le gusta el color azul? ¿Qué resalta una mujer? No, de chiquitito, desde que nací, ya en el vientre de mi madre, ya azul. A los colegas periodistas también, a Mario Ceballos, a ver, ¿cómo les gusta a ustedes las mujeres? ¿Con camiseta amarilla o con camiseta azul? ¿Cómo quedan mejor? Con la amarilla. ¿Con la amarilla? ¿Por qué la amarilla? No sé, como hacer resplandor el sol, es amarillo, así son las mujeres. Y el azul no le gusta entonces. Uno es azul, pero le gusta también el amarillo. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? Aquí deleitando todo este campeonato. Esperemos que sea un buen resultado y que gane el mejor. ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Melecista y barcelonista? ¿Hay diferencias entonces solamente en el fútbol? Yo barcelonista siempre, él la Melecista. Y hacen apuestas. Eso es un trato que tenemos aquí, vamos a ver quién gana. Es mejor. Yo sé que va a ganar mi MLE. Le pregunto algo, ¿cómo luce mejor una mujer? ¿Con camiseta amarilla o camiseta azul? Yo la amo como sea. ¡Habla, mandarina! Sí, amarilla igual. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Hay discusión o recordando esos clásicos del astillero que se jugaban aquí en el modelo? Recordando los clásicos. ¿Como cuáles clásicos? Los de antes, donde había más empuje de cada fanaticada. ¿Qué jugadores usted recuerda que aquí le anotaron al Barcelona? El hombre que es barcelonista, ¿sabe? Yo sí, yo recuerdo mi época cuando venía acá de muchacho. Y yo vi a Gerson, yo vi a Páez, yo vi a Saldivia, yo los vi a todos. Aquí fueron los mejores momentos de Barcelona. Aquí estamos por amor al deporte. Somos primos y nos llevamos re bien, así que sin problema. Perfecto, la familia. ¿Cuánto gana Barcelona? 2-1. 2-1. 2-1. ¿Cuánto gana Melé o gana Barcelona? ¿O está con el primo? Melé también. Un 2-1. Ya faltan pocos minutos para que inicie el encuentro entre Melec y Barcelona Sporting Club aquí en el Estadio Modelo. ¿A quién gana hoy? Obvio que Barcelona. Barcelona, ¿cuánto gana? 2-0. 2-0, ¿goles de quién? Del Quito y de Alves. Yo viví aquí en Guayaquil el año 1973 hasta 1978 y no nos perdíamos un partido de fútbol, y especialmente cuando jugaba Barcelona y Melé. Barcelona ha sido por toda la vida nuestro ídolo desde 8 años de edad y seguiremos siendo barcelonistas, esa camiseta amarilla que brilla por todo el país y toda Latinoamérica. Viva Barcelona, el gran campeón, el gran ídolo del Ecuador. Viene acompañado la nueva generación también al estadio. Sí, aquí está mi nieto. Mire, yo vengo expresamente de Bahía de Caracas, de la provincia de Manabí, una ciudad que sufrió los estragos terriblemente del terremoto, pero estamos aquí para distraernos un poco y decirle a nuestros ciudadanos de Bahía que vienen, que vayan a visitarnos, que no se olviden de nuestra ciudad. ¡Viva Bahía y viva Barcelona! Bueno, en verdad se necesitan las fuerzas para Manabí, para Bahía de Caracas, y aquí con mi abuelo a venir a alentar a su equipo de sus amores y ahora el equipo de mis amores. 4-1, 4-1. De Damián Díaz 2 y uno de Pinilla y Eli Esterilla. ¡Vamos que ganamos hoy día, hijo de puta! ¡Vamos! Ganamos 2-0, amigo. Jugadores de aquella época. Víctor Espanor. Espanor, claro. El artista. Claro. 2-0 gana el ídolo. De aquí de Guayaquil del Norte, Juan Montalvo, siempre presente en el 8 y medio. ¿Goles de quién? De Díaz y de Pinilla. 2-0 si somos punteros y somos campeones. Gana Barcelona, mi amiga. 2-0. ¿Goles de quién? De Penilla y Alza. Perfecto. Del Guasmo. Los Mercenarios. Esa es, pocha, los Mercenarios. 2-1 ganamos hoy día. Alves y Penilla los goles. 0, 3-0. Goles de Alves y de Quito. ¿Clásicos aquí en el modelo? Mucho clásico. La verdad que no, hace tiempo que no se vive un clásico, pero bueno, ahora vamos a aprovechar y lo vamos a disfrutar este clásico. Entre las dos hinchadas. ¿Un jugador que recuerden que se paseó por ese estadio? Tantos jugadores, Maduñero, Chanfle Muñoz, El Niño,
millón de jugadores que uno conoce, es una lista inmensa para poderla proporcionar en este momento. Tanto clásico que se ha vivido aquí, y ahora vamos de nuevo a mirar todos estos nuevos clásicos que se está llevando ahora. Finaliza el partido en el Estadio Modelo de la ciudad de Guayaquil. Marcador a favor para el Club Sport Emelec. Gana Emelec 2-1 este clásico del astillero. Estadio Alberto Spencer Herrera, más conocido como Estadio Modelo. Ha ganado el Club Sport Emelec, pero hay revancha el domingo. Barcelona puede recuperarse, pero una gran ventaja que ha obtenido el cuadro millonario. Eso ha sido todo en este video, así que denle like y también compártanlo. Ya saben, Prado Manía TV YouTube, y también nos pueden seguir por Twitter, @PradoManía89. También en Instagram, Carlos Prado Manía. Ha sido un gusto y será para la próxima.